Está por empezar el segundo tiempo, está ganando Belgrano 1-0. Cuando parecía que Arsenal sacaba ventaja, apareció Pitinari. Un minuto de tiempo recuperado. Toman la pelota por la derecha. El de Arsenal no la puede sacar. Pitinari mete ese zurdazo que es el gol de Belgrano con el que el equipo de Córdoba le gana 1-0 a Arsenal de Sarandí. Marcelo Shinka. Gracias, Alejo. Va a comenzar la segunda parte, señores. Aquí en Sarandí. Arranca el segundo tiempo. Desde el viaducto. Está ganando Belgrano frente a Arsenal por 1-0. ¿Hay cambios, Ángela, en Arsenal? No, solamente el que hubo al principio del partido, el de Benedetto por el lesionado Celaya. ¿Cambios en Belgrano, Javier Saúl? Sí, uno lo marcábamos, estaba moviendo durante todo el entretiempo. Ingresó Esteban González, afuera el autor del gol, Lucas Pitinari. Se fue Pitinari, ingresó Tete González, que es el habitual titular, ¿no? Sin molestias, Pitinari, es uno porque estaba molestado. La tiene Carbonero. Este es Carbonero frente a la marca de Abeldaño que salía. Pone Abeldaño el piso. Carbonero marca la falta. Giannini, tiro libre para Arsenal. ¡Epa! ¿Desde el banco salió eso o no? ¿Javi? No, de ahí no. Le va a pegar Ortiz. El marciano para levantar la pelota. Gana Belgrano por 1-0 frente a Arsenal. Aquí en Sarandí. Ortiz con el centro cerrado. Sale el arquero y gana. Estaba adelantado el jugador de Arsenal. Creo que era Aguirre. En la salida para el pirata, Milano. Este es Milano. Acompaña Zapata. Se la dan a Zapata. Aquí está Martín Zapata, toca para Milano. La tiene Milano, espera Carranza. Milano para Zapata, Zapata para meter en el centro. Otro enganche más, tírenlo. Si bien son chiquititos los que están por allí, dejen de encarar siempre. Turús para meterla. Milano espera, Carranza también. Zapata está lejos. Este es Turú para Milano, a ver si puede. Milano lo sacan a Milano y la despeja más tarde, lo hace Cuesta. Duercio, Abeldaño, este es Tete. Tete González para Zapata, buscarla Martín. Nadie por el medio todavía porque la pelota se va y nadie corre al cuete. Por eso el saque es para Arsenal. A ver, uy, qué piña. Le dio un manotazo del jugador de Belgrano. Ahí estaba Gerlo. Sí, sí. Parece que era Quiroga. ¿El del manotazo? Juan Quiroga, el 3. Y el de los forcejeos son todos. Sí. Las confusiones, los pases imprecisos y Belgrano que ha sacado rédito de alguna confusión de Arsenal. Pelotazo para Carranza. Atento Campestrini. Vamos a ver cómo se arma Arsenal para poder torcer el rumbo de esta historia que por ahora le es adversa. A buscarla Benedetto. Bajen una. Por arriba no pudo ganar un Arsenal. Me refiero a los saques del arco, ¿no? A los pelotazos frontales. Y además Belgrano se siente como autorizado a aguantar, ¿no? Aunque Zielinski quiere que salgan, ¿no? Les dice a los jugadores, ¿no? No se metan atrás, porque después hay que bancarlo Arsenal que viene con todo. Milano para Velázquez, Velázquez pase al medio, mal hecho. La idea era buena, la concreción no. Turús recupera Carbonero. Aguirre para salir. Aguirre que levanta, toca para el payaso Luguercio. Abeldaño, gana Tete. Y Tete que la toca para Quiroga. Despejando todo el peligro que se producía en la mitad de la cancha. A ver, recupera Arsenal. Marcone, Benedetto, Carbonero. Farré pone, Marcone también recupera. Marcone, se le escapa la pelota. Va Aguirre, la puntea y la levanta. Otra vez Aguirre, el zurdo jugando con Ortiz. A ver si puede Arsenal, por ahora no. Saque lateral para el equipo de Sarandí. Va a meter Nervo. ¿Qué pasa? Ahí está. Juega Nervo. Pasa al medio. Carbonero. Marcado por Tete González. Carbonero. Abeldaño en el despeje. Este es Marcone. Marcone con Krupski. No tiene pase, ¿eh?
Okropski. Por eso toca atrás. Cuesta. Levanta Cuesta. Pone la pelota a dividir. Gana Luguercio. Abeldaño que le pifia en el cabezazo. Va el payaso otra vez. Cruz que despeja. Saque de costado. Para el conjunto de Alfaro, señores. Okropski. El ex Independiente con la pelota. Este es Okropski. En la marca Carranza, Okropski tocando con Aguirre. No le entendió Aguirre. No era buena. Era buena la intención de Okropski. Pero no lo entendió Aguirre. Se quedó parado el 19. Cinco minutos del segundo tiempo. 1-0 gana Belgrano frente a Arsenal. Estamos en Fútbol para Todos. En el torneo inicial, Eva Perón, Copa Evita Capitana. Está trabajando Javier Saúl en el campo de juego junto a Ángela Lerena. En los comentarios, el señor Alejandro Apo para este partido. Velázquez, pierde Velázquez. Marcone. Iván Marcone con la pelota, nadie por izquierda. Por eso el pase al medio es para Luguercio. Ortiz con el cambio. La deja Aguirre para Okropski. Acompaña Aguirre. Toca en la pelota para Nicolás. El zurdo para Carbonero. Marcado ahora por Carranza. Se la roba Carranza. 2 contra 2. Apurate, Beto. Apurate. Metele. Ah, era buena para meterle rápido. Pasa al medio para Tete. Se abre por izquierda Velázquez. Pasa primero la pelota por Quiroga. Gana Belgrano por 1-0. Tete González. Cuesta en el despeje. Abeldaño. Bájenla. Aguirre. Saque lateral. ¿Qué dice Alfaro todo esto? Y Alfaro está bastante disgustado, ¿eh? Desde el gol de Belgrano en el final del primer tiempo está dando indicaciones ahora para Carlos Carbonero. Lo que quiere es que se acomoden mejor en el campo y se separen un poco sus futbolistas. La va a meter Cruz. Tete González. Tete González. Tete González. Tete González. Saque de arco para Arsenal. ¿Qué dice el ruso Zielinski, Javier? Por ahora indicaciones para línea de fondo, sobre todo para Pérez y Abeldaño. ¡Pelotazo! Sí, y de vuelta con un pelotazo de acá para allá. Tiene que tranquilizarse Arsenal. Vamos a ver si sabe transitar en la mitad de la cancha y después acelerar en los últimos metros y encontrar la manera, porque defensivamente Belgrano no tuvo tanto trabajo, porque después de los primeros minutos Arsenal ofensivamente desapareció. Benedetto con la pelota. Benedetto con el centro. Saque de costado por el conjunto del ruso. Tocan la pelota para Carranza. Gana Cuesta. Este Cuesta. Mete para Benedetto. Va Benedetto. Guapea Benedetto. Pero solamente eso. Guapea. Porque la recupera Olave. En el Coloso, Marcelo Bielsa. Están empatando 0-0 Newell's y San Lorenzo. Allí en Rosario. Gerlo. Sale Marcone. La pica Marcone para el Marcelo Ortiz. Pierde con González, gana Tete, puntea para Quiroga, levanta Quiroga, a Carranza, pide en Gerlo, pide en mano. Si hubo fue casual. Ortiz, pelotazo de Marciano, Ortiz para Luguercio, que va, se viene Luguercio, el rebote le queda a Benedetto, ¡Benedetto! Y llegó Arsenal en la primera de la segunda parte. Y lo movió Darío Benedetto. A Olave, sí, lo preocupó con este remate. Vean, parecía que Olave no llegaba. La pelota se va desviada. Pero por lo menos sacudió esa modorra que Arsenal había mostrado en el comienzo del segundo tiempo. No llegando con claridad. Gana Belgrano 1-0. Olave ha sido muy importante de 2 o 3 tapadas en la primera etapa. Gerlo de cabeza, Cuesta que la peinaba, Tete González. Que ha trabajado Tete González en el medio campo de Belgrano, mucho y bien. Viene a buscar Carranza, después se rebalaba, saca Gerlo. Milano,
Que la toca para Velázquez. Velázquez más atrás para Quiroga. Quiroga y el rebote. Es para el Pirata, señores. Que gana el partido por 1-0. Y va a dormir la pelota la mayor cantidad de tiempo posible el equipo de Zielinski. A ver, Quiroga. Quiroga, arriba el balón para Melano. Le va a quedar a Farré, Farré. Capetrini con el pecho. A buscar la Carranza y en dos tiempos el arquero de Arsenal. Pelota brava. Picó, puso el pecho. Campestrini resolvió. Ahí va, rebote. Ahí mete el derechazo, pica. Un falso pique y era el segundo de Belgrano. Se le anima un poco más al verlo tan híbrido Arsenal. Quiere profundizar la victoria, estirar la distancia. Le va a pegar Olave. Sale Olave, levanta Olave, buscando a Velázquez. Nervo. Lugercio. Quiroga. Ahora Carbonero va. Carbonero va. Levanta Beldaño. Saca por el lateral. Es para Arsenal. A continuación. Se viene Vélez y River. De Paoli y Julio Ricardo. Toca en la pelota. Ortiz que levanta para Benedetto. La marca Pérez. Va Benedetto. Pérez se lo comió, ¿no? A Benedetto, por ahora. Ahí saque de costado. Para Arsenal. Carbonero. Carbonero. Va Carbonero por arriba. Y falta de Carbonero del colombiano. Tiro libre. Por ahora, con este resultado, Ángela pierde el invicto. Arsenal aquí en su cancha. Así es, lleva 14 partidos sin perder de local. Por supuesto no cayó en todo el campeonato en esta condición, pero no lo hace desde mayo, cuando Estudiantes de La Plata le ganó 2-1. Igual todavía falta, por supuesto. Once minutos del segundo tiempo. Olave en la salida. Se la mete Olave buscando a Zapata. La tiene Martín Zapata, marcado por Aguirre ahora. Engancha muy bien Martín. Se viene el Ex All Boys, pone fuerte. Marcone recuperando. Aguirre toca con Marcone. Carbonero marcado. Pase para Benedetto. Este es el pelado Benedetto. Falta de Beldaño. Dice que sigue el árbitro. Después retrotrae. Cuando la pierde. Y da la infracción. Ortiz parado frente a la pelota. Lugercio que se mueve. Carbonero también. Toca la pelota para Klubski. Klubski para Cuesta. Otra vez la pelota a dividir. Arriba. Gana Tete. Cuando cae el payaso Lugercio. Ya le pega a Toruz. Muy bien por Melano. Anticipando. Este es Melano. En la marca Kerlo. Va Melano. Carranza por el medio. Va Melano. Melano levanta para Velázquez. Este es Velázquez. Y el rebote en Ortiz. Y ahí tiro de esquina para el Pirata, señores. No hay llegadas claras por Arsenal y hay un buen desborde de Melano. Peligro grande para Campestrini en las respuestas de Belgrano de Córdoba, que gana el partido. Zapata con el centro, el rebote Marcone. La viene a buscar Carranza. Toque de Carranza para Martín Zapata. Al piso iba Aguirre, pica la pelota, le queda Lugercio, toca Marcone, pega en Chiqui Pérez, lateral señores. Está conmovido espiritualmente, acá está el desborde de Melano. Conmovido espiritualmente está Arsenal, viene de perder 4-0, no se ha recuperado de esa derrota. Están inseguros los jugadores. El equipo de Alfaro, un equipo con oficio, muy complicado, muy difícil. Ahora ya ni domina en el segundo tiempo. Y Belgrano, con poco, cierto oficio, un trajinar grande de Tete González, con Olave bastante seguro y bien protegido en el fondo, está ganando el partido en Sarandí, pero todavía no sufre ataques permanentes de Arsenal. Esa jugada, por ejemplo, de los dos cabezazos, sí, de los jugadores de Arsenal, es que es
están preocupados, no están bien anímicamente. Vamos a ver si puede resolver el partido Arsenal, si puede cambiar el rumbo de esta historia que por ahora le es negativa. Lo va a intentar con un cambio, ¿eh? Va a entrar Diego Torres por Lucas Krupski. Muy bien. A ver, Ferrer recupera, está picando Carranza por la derecha, dásela a Melano Carranza. Se viene Melano. Antes. Sale Cuesta, pone larga. Cuesta y todos los pelotazos al rival. Digo, si cometés 4 errores en la próxima no metas más pelotazos. Dejásela a otro que sepa. Cortó bien, salió bien Cuesta, pero después tira largo. El pelotazo ese frontal anunciado que favorece la tarea defensiva de Belgrano de Córdoba, que no está pasando ningún sobresalto, como ustedes pueden observar a través de Fútbol para Todos. Se produce el cambio, el segundo en Arsenal, entra Diego Torres, el mediocampista surgido en Quilmes, el que se retira es el 3, Lucas Krupski. Muy bien, vamos a ver cómo se para ahora Arsenal con esta modificación. A buscar Nervo. Aquí está Diego Torres, recuperando y sin falta, dice Giannini. Torres que la toca para Carbonero, no puede llegar. Gana Beldaño, toca para Carranza, va Beldaño, volvé ahora, que dejaste un agujero. Este Farré que la abre para Melano, Carranza por el medio, va Melano. Se animó al arco, se le fue muy alta. Arcó tiro de esquina el árbitro. Rebote en la IR, dice Giannini. Melano es una preocupación siempre para Arsenal. Ahora se puso en la derecha. Carranza está esperando un buen centro de Melano para poder complicar a Campestrini. Ya no es tan loco que esté ganando Belgrano de Córdoba. Ya le encontró cierta vuelta a un Arsenal que no ha mostrado buen fútbol hasta ahora. Zapata con el centro al segundo palo, la cabeza de Beldaño, la pelota que se va, saque de arco y sale rápido Campestrini a buscar 2 contra 1 con el payaso Luguercio. La aguanta el payaso, aguantar un rato más que se vengan tus compañeros. Este es Luguercio, aquí está Luguercio, acompaña a Diego Torres, va Carbonero, toca atrás para Marcone. Se abre Aguirre por la izquierda, mal pase, recupera Belgrano, pelotazo para Melano, que la quiere bajar y la baja nomás. Velázquez, se la dan a Carranza, Carranza para Quiroga. Bueno, ¿Qué marcó? ¿Saque de costado? ¿O falta? Marcó falta, ¿no? Sí, falta. Con la luz de frente, no veo bien. Quiroga, Velázquez, Cuesta. Esta para despejarla, no fue un paso, un compañero. Es el símbolo del partido, ¿eh? Arriba, rechazo. Sí. E intentar aguantarla. A ver, Ortiz se cierra demasiado, por eso recupera Turús. Tete González, con espacio Belgrano ahora, pero no se apura. Sale Tete, la pide Carranza, se frena Tete. Se la dejan a Beto Carranza. La pide Farré. Abren la pelota para Velázquez que se iba. Gana Velázquez. Se le fue a Velázquez. Lateral para Arsenal, que todavía no puede despertar. Está perdiendo de local frente a Belgrano. Después de haber caído en la fecha anterior. Frente a San Juan, a San Martín y San Juan por 4-0. Y Belgrano que viene de ganarle a Racing. Gana Chiqui Pérez. Toca Farré, al fin se va Farré. La tiene Zapata, engancha Zapata. Toque para Tete, la hace circular Belgrano. Se viene Melano para el segundo. Va Melano, después se tira. Arriba, no pasó nada. Se tiró. Igual lindo caño hizo Melano. Jugó bien la pelota Belgrano, ¿eh? Es complicada cada respuesta para Arsenal, que no encuentra la forma de acercarse hasta Juan Carlos Olave, el arquero de Belgrano de Córdoba. Cuidado con Carranza. Amarilla para Carlos Carbonero, el segundo en Arsenal. Bien. ¿A quién va a buscar? ¿A Gerlo?
Sí, otro amonestado, el tercero. A ver, ¿por qué lo amonestan a Carlos? A ver, ahí está. Ahí está quejándose Guillermo Farré, el número 5 de Belgrano. A continuación, se viene Vélez River. Después, 6, 7 y 8 con Abel Medina como invitado. Luego revivimos el gran triunfo de Maravilla Martínez frente a Chávez. Todo esto por la televisión pública. Lo de Alfaro ya directamente es aliento para sus mediocampistas, que tengan la pelota, que jueguen, que se adelanten. Benedetto que viene a buscar, Luguercio. Gana Luguercio. Este es Nervo. La pide Torres. La pelota es para Diego Torres. No tiene pase. Cambiala para... Ahí está, para Aguirre. Aguirre gana, es la marca Zapata, va Aguirre, mete el centro, era para Benedetto, de cabeza Beldaño para sacarla. Cruz, que va a intentar lo mismo, rebote en Aguirre, lateral dice para el Pirata Cordobés, eso marca Giannini. ¿Por esto amonestan a Carbonero? Sí, lo pisó. Sí. Carranza se queja, ahí está la imagen del colombiano con tarjeta amarilla. Bien. ¿Me querés decir algo del segundo tiempo? En no. 21 minutos no recuerdo una situación clara generada por Arsenal. Por el partido Belgrano 1, Arsenal 0 en Sarandí. Clara ninguna. Una aproximación de Benedetto. ¿Recordás esa, sí, esa aproximación? Insinuaciones más peligrosas de Belgrano, que ya no lleva el peso de nada. Está esperando, confía en la impotencia de Arsenal. Igual para mí se pone muy atrás el equipo de Córdoba. Pero no está preciso Arsenal. Está golpeado por la última derrota y no se ha recuperado todavía. Hay tiro libre para el Pirata, señores. Y si el Inge que mira a los suplentes, por ahora no hay cambio, pero en cualquier momento se viene el segundo. Turuzzi, el mal pase. Y las protestas más tarde de Turú, ¿para quién? Para Carranza. Bueno, tampoco los mandé están al frente, che. En imagen, Lechuga, Gustavo Alfaro. Preocupado, sin ningún tipo de dudas. Disgustado con el árbitro. ¿Cómo? Disgustado con el árbitro, quejoso con el árbitro. Y con los alcanza... ¡Arcone! Igual se le diría a Alfaro que se enoje con los que están dentro de la cancha. Los jugadores que poco están haciendo en esta segunda parte, sobre todo. ¿O no, Bus? ¿Algún fallo del árbitro dividido que no te gustó? Puede ser. Pero tampoco incidió. Carbonero. Carbonero. Aguirre. Tocando para el Marciano. Este es Ortiz. Ortiz, se complicaba. Después ganó un lateral. Este es Ortiz, el capitán, tocando para el lugar. Falta de Cruz. Está molestado a propósito. El número 25. Hay tiro libre. Y le dice a Aguirre a Cuesta, anda. Empujón, claro, de Turús. Le dice a Cuesta a Aguirre, anda, que tenemos que empatar el partido. Estamos perdiendo. ¿Para qué te quedas? A ver, a por arriba Arsenal. Espera Luguercio, espera Cuesta, espera Kerlo también. De cabeza intenta empatar el partido el equipo de Alfaro. El amago de Aguirre. A ver, ahora mete el centro arriba la pelota. Sáquenla. La despeja Farré. Me pareció falta de Melano. Carbonero gana. Este Nervo no puede, Melano. La pelota es de Arsenal. Aguirre, la pide el payaso, la tiene el Marciano Ortiz. Aquí está Jorge Ortiz tocando para Carbonero, devuelve la pelota, otra vez Ortiz, da la vuelta rápido. Apúrate, Cuesta. Cuesta para Kerlo, lo presiona Milano, se complicó Kerlo. Ah. Marcone, Cuesta, va Víctor Cuesta. Cuesta para Carbonero que está solo, aquí está Carbonero.
Benedetto que la abre, se viene Torres, pica Nervo. No mete el centro, no hace nada, va Torres con el centro ahora para Ortiz. Se va por arriba. Ahí saque de arco bien para el Pirata, señores. ¿Se golpeó Ortiz con el jugador de Belgrano? Pareció que sí, ¿no? Creo. La nuca, ¿no? A ver. Ahí viene el centro. Sí, ahí está el choque con Turús, que lo había dejado y volvía para recuperar una posición defensiva muy importante. En la salida, Olave. Aguirre. Benedetto. Luguercio va a buscarla. Zapata, recupera Zapata, levanta Cruz, a correr vamos, la deja picar Cuesta y se complica, y la pierde nomás, y decir que después se cayó Milano, que si no, se debería la noche con todas las nubes. Está feíto, ¿no, Ángela? No tanto, ¿no? ¿Eh? ¿No tanto? Bueno, está así muy pesado y con mucha humedad, pero realmente no hace frío. Bueno. Zapata. Milano, se le va a Milano. Lateral para Arsenal. ¿Cuánto va? 25. Estamos en el torneo inicial. Eva Perón, Copa Evita Capitana. Séptima fecha. Gerlo, se le escapa a Nervo. Velázquez que no puede. Rebota la pelota. En el 24, saque de costado para el Pirata, señores. Para Belgrano, el equipo del ruso Zielinski. Chiqui Pérez en la salida. Pelotazo de Chiqui Pérez. Gerlo. Tete. Va Tete. La inventó Tete. Le dejó la pierna para después tirarse. Y después le pidió la amarilla. Mirá, me mató. Sí, me imagino. Mirá. A ver si lo toca. Él se choca, ¿no? Claro. Él deja la piernita. Con el pie del jugador de Arsenal. El oficio de Tete. Ese oficio que Arsenal no ha puesto todavía en el partido. Esa seguridad que tenía el último campeón del fútbol argentino. Ahí hubo un choque grande, ¿no? Sí, un forcejeo entre Gerlo y Tete González. No vio nada en línea. Que no pasó nada. Un forcejeo normal. Que después, obviamente, González... Y por ahí hubo un golpe, pero... Es el forcejeo normal de siempre en el área. A ver qué pasa. Aquí llama. Le dice venía Gerlo y le dice venía Tete. A los dos, vení. Tete a Gerlo, ¿qué va a hacer? ¿Hablar? Gerlo está amonestado, ¿eh? Sí. No, pero los va a charlar, ¿eh? Los charla. No, los dejó que hablaran ellos. Que ni siquiera lo escucharon al árbitro. Se vio claramente a través de Fútbol para Todos que los Tete y Gerlo hablaron ellos. El árbitro no sé para qué lo juntó. Para decirle que él cobra las faltas. Zapata con el centro. Zapata y el regalo. Sale Campestrini, levanta Campestrini a buscar Luguercio, va a ganar Farré, ganó Farré nomás. Cuesta de cabeza, pone para Benedetto, se le escapa a Benedetto, Zapata, Carranza que no iba porque volvía, se la tiene Campestrini. No consigue ni siquiera avanzar Arsenal, no atacar, que es sorprender, ni siquiera tirar la pelota al área, aunque sean centros frontales. Está complicado y Belgrano... Se va afirmando en esta victoria. Trata de mantener la pelota arriba. Tete González ha sido muy importante en la mitad de la cancha. Zapata lo acompaña en la lucha. Para mantenerlo Arsenal lejos de Olave. Que les quiero aclarar, está pasando una noche bastante tranquila. Se produce el tercer y último cambio en Arsenal. Se retira con el 24 el lateral Hugo Nervo. Ingresa Brian Sarmiento, surgido de Estudiantes, ex Racing, ídolo de Jerez de España, con el 25. Este es el que trajo el Cholo Simeone, ¿no?
a Racing. Y de Racing después pasó al conjunto de Arsenal. Así es. Le va a pegar Carranza, Carranza. De cabeza Aguirre para despejar. Viene Zapata. Aguirre otra vez. Ortiz. Zapata que va a buscar. Aguirre la protege. Insiste con la protección, sacala porque no se va sola. Bueno, bueno, bueno. Aguirre con Zapata. Se calentó Aguirre. Si el Inqui lo llamó al picante, Pereira. Mirá que hay penal siete para Newell's. Y le va a pegar Escoco. Hay penal para Newell's frente a San Lorenzo. En el Coloso, allí en Rosario. Escoco para convertir. A ver. Gol de Escoco. Gol de Newell's, que le gana 1-0 a San Lorenzo. De penal lo hizo Escoco. Otra vez el goleador. Ahora sí, perdoname, Javier. Decime la variante. El 7 ingresa César Pereira, afuera el 10. El otro César, Carranza. Se va Carranza e ingresa el picante Pereira, que está volviendo de la lesión, ¿no? Sí, recordamos, volvió frente a Colón, después unos minutos en la reserva. Ya está recuperado, obviamente, de la fractura de peroné y la rotura del ligamento del tobillo derecho. ¿Cuánto estuvo parado? 6 meses, ¿no? Un poquito sí, más. Cuatro meses. Fue la lesión frente a Argentinos el campeonato pasado. Bien, muchas gracias. A buscarla Pereira. Pereira lo mira a Melano diciendo, acompáñame, ya no está Carranza, pero estoy yo. Y vamos a tener alguna chance. Lo que pasa es que Arsenal todavía no puede ni siquiera dominar, controlar el partido a través de tener la pelota, aunque no llegue. Le cuesta mucho mantenerla, ya la dividió, por ejemplo. A ver, Carbonero, Carbonero a buscarla. Va Carbonero, no puede Carbonero, despeja Quiroga. Se queda de costado para Arsenal, se apura Diego Torres. Va a ser rápido para Gerlo. Este Gerlo, pase para Ortiz, taquea para Benedetto. Benedetto para Aguirre, Aguirre que va a servir Arsenal. Quedó corto el pase, recupera Turuz. Uy, qué fuerte fue Aguirre. Tarjeta amarilla para él. No estaba amonestado. Cuarta para el conjunto local. Bien. Muy fuerte. Me parece que exageró un poco Turuz, que ya está recuperado. Amarilla para Aguirre. Los forcejeos. Alguna patada, alguna pierna que va con cierta mala intención. Igual hoy Turuz le dieron para que tenga, ¿no? Como si fuese un habilidoso, un 10, un enganche. Ha recibido hoy mucho. Ortiz. Recordamos próximos rivales de Arsenal, por favor. Sí, por la octava fecha va a visitar Estudiantes. Espera que se viene, espera que se viene Sarmiento. Enganchó Sarmiento, otro enganche más de Sarmiento. La sacó Tete y hay tiro de esquina para Arsenal. Disculpame, Ángela. Por la octava va a visitar Estudiantes y por la novena va a ser local de River Plate. Ortiz para meter el centro. Arsenal por el empate. Sarmiento cerca de Ortiz. Dos en la marca de Belgrano. Allí, en el tiro de esquina. A ver qué pasa en esta. Mete Ortiz cerradito. La pifia. Y viene buscando a Gerro. Le queda Carbonero. Adelantado uno. Adelantado uno. No sé quién porque había un tumulto. Y no se veía nadie. En particular. Hay tiro libre. Y es para Belgrano. ¿Qué habrá cobrado? Offside de Gerlo, le acaba de indicar Maidana al Faro. No hay offside. No hay offside. No. Pasa Norberto. Norberto es Moyano, en línea que está del otro lado. Tete González, sale Tete González, rebota la pelota en Torres. ¿Cuánto? 33, casi 34. Mete la pelota Quiroga.
buscando al picante Pereira. Velázquez para el picante, se viene el pirata, se viene el pirata. Dale, picante, toca atrás para Velázquez, le quedó muy atrás. Otra vez Pereira, Pereira que le pifia. Y el enganche de Pereira más tarde, recupera Marcone. Sale Marcone con el toque de Torres. Luguercio siempre de espalda, siempre de espalda al arco. Falta, tira libre para el equipo de Sarandí. Contame de Alfaro, Ángela, por favor. Te quería contar algo más de Sarmiento, sí, que acá ha jugado poco y nada en Argentina porque se fue de Estudiantes en conflicto y sin debutar, sí, pero Jerez es ídolo. Ascendió el equipo a Primera División y todavía los hinchas españoles le escriben mensajes, se comunican con él para decirle que lo extrañan y que vuelva a España. En Argentina, como decía, ha jugado poco y tampoco es muy conocido, sí, sí, todavía. Torres está para pegarle. Aquí va Torres. Torres con el centro. De cabeza Farré despeja. Le queda a Aguirre. Aguirre para Luguercio. La peina el payaso. Viene Carbonero. Quiso hacer la chilena y le pegó a un rival. Por eso marcan la falta. Mirá. A ver. Ah, sí. Rodilla y un poquito en el brazo. Y una exageración en la caída. Claro, sobre todo eso. Olave le decía, quédate un poquito más en el piso. Próximos rivales de Belgrano, por favor, Javier. Recibe en Córdoba a Godoy Cruz y después visita a Quilmes. Muy bien. Sale Olave. De cabeza, Cuesta. A buscarla Carbonero. Ganó Carbonero. Se abre Luguercio. La pide Sarmiento. La pide Sarmiento. No se la dan. El toque para Sarmiento. Aquí está Brian Sarmiento. Se la dejan a Luguercio. Benedetto que no llega. La ve que saca. Y se salva Belgrano. Lo tuvo Arsenal, señores. Y ahora la contra es para el pirata. Gana Melano. El picante por el medio. Gana Melano. Toque para el picante. Este Pereira. Bien por Cuesta. Muy bien por Cuesta. Porque estaba el segundo del pirata. Estaba el segundo del equipo de Zielinski. Ahora se puso lindo el partido. Sarmiento. Después se cae. Para Giannini no se cae. Hubo falta de TT. Tiro libre para Arsenal. Ahí estaba la intervención de TT González. Está la jugada de Arsenal, el centro hacia atrás, Olave con la mano derecha evita y después el rechazo de uno de los jugadores más influyentes. Uy, este contraataque. Casi domina la pelota el jugador de Belgrano. Ortiz con el centro, busca el segundo palo, sale Olave con los puños de peque, el arquero le queda Carbonero. Carbonero. Saque de arco a Belgrano. ¿Cómo? ¿A quién? Benedetto. Arriba de Benedetto, le dice a Turus. Grande ahí. Sabe que Zielinski está preocupado que no se le venga Arsenal. Torres. Quiroga apura Sarmiento. Levanta la pelota, Gerlos de cabeza. Saque de costado para Belgrano. Paro le grita mucho al Marciano Ortiz, dale Marcia, tenés que tener vos la pelota. La peina Melano. Estaba adelantado el picante Pereira. Por eso sale del tiro libre. Ah, no cobraron la falta. Dieron ley de ventaja, está bien. Carbonero que intentaba, cometiendo falta frente a Tete González. Este es Quiroga. A buscar la Torre, ganó Torre. Marcone que la pisa, toca para Carbonero. Carbonero que la abre. Es para Aguirre. Tocando Aguirre para Benedetto. Benedetto para Aguirre. Está como lateral por izquierda. Va Aguirre. Falta, tiro libre. Atrás. ¿Lo llama Zapata? No. Estaba agarrando el aerosol. Sí, le hizo el gesto a Aguirre de que no reclame jugar más adelante. Que fuera más adelante el tiro. Ahí está, como lo saca Zapata. Después se le sube.
centro. Arsenal es eso, buscar el empate a través de estos centros. Espera Cuesta el centro, arriba la pelota para Luguercio, de cabeza Pérez, le quedó Carbonero, pegale, no, abre el balón, es para Torres. Torres con el centro, Torres con el centro, Farré que despeja, a buscarla Gerlo por arriba, la toca para Sarmiento, Sarmiento que la abre y era para Ortiz que le entraba, como venía, se le fue muy alta. Hay un cambio en Belgrano. Sí, sí, el Inglis llamó al Cuki, se viene Fernando Márquez, afuera el 26, Lucas Melano. Ahí viene el centro, el rechazo de Farré. Y acá está Ortiz levantando el remate final. El Boste es un partido flojón. Se fue Melano entonces. Sí, adentro Márquez, el 9. Bien. Tocan la pelota para Sarmiento. Para mí el jugador más peligroso de Melano se acaba de retirar. Melano se fue. Complicó a partir de que localizó algunos espacios de contra con un Arsenal que nunca pudo encontrar el camino. Melano complicó y tuvo chances. Zapata que la vino a buscar con el bochazo. Ay, Gerlo, se le escapa a Gerlo. Este es el picante para Márquez. En la primera que toca, aquí está Márquez, va Márquez, Márquez, el enganche, Márquez, Márquez, Márquez. Velázquez entró con la de palo y se notó que le entraste con la de palo. Le pegó muy mal a la pelota. Estaba el segundo del Pirata. Velázquez. Son los espacios que deja Arsenal. Vean ustedes cómo domina el jugador. Le sirve el toque hacia atrás. Y el remate de Velázquez muy defectuoso. Diego Torres pisándola. ¿Qué pasó? Se tiró como si lo hubiese matado. Falta contra Torres. Sí, 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 pero parecía que lo hubiese levantado por el aire. Allí está la posición de la pelota. Y Arsenal mucho más que Belgrano. Y Belgrano gana el partido. Y en los últimos minutos ha generado algunas situaciones preocupantes. Vamos a ver si Arsenal en un centro o en una jugada de Carbonero puede ponerse cerca de empatar este flojo partido. Cuesta para Benedetto y pierde Benedetto. ¿No se da cuenta Cuesta que tirándola ya pierde todas? ¿No se dio cuenta? Carbonero. Carbonero. Gerlo, toca Gerlo para Torres, iba al piso Quiroga que después queda lesionado. Ahí tiro libre. Con este resultado repetimos, Ángela pierde el invicto como local el conjunto de Arsenal. Sí, que mantiene desde mayo 14 partidos sin perder desde la derrota con Estudiantes. Además es una victoria, si la logra, esencial para Belgrano de Córdoba en este momento. Viene de ganarle a Racing con 9 hombres. Partido muy complicado que Belgrano ganó en su casa y ahora le está ganando Arsenal. Que no se pudo despegar del partido que perdió con San Martín de San Juan. Arsenal está anímicamente deteriorado el equipo de Alfaro. Se terminó en Rosario, ganó Newell's frente a San Lorenzo por 1-0 con el gol de Escocco de penal que vimos. Buena victoria, cuando vemos la falta. Yo te digo que Turús hoy recibió para el campeonato. Y amarilla Luguercio. Hay tiro libre. Gana Belgrano por 1-0. Ya acaba el partido, señores. Aquí en Sarandí está perdiendo Arsenal. Márquez tocando atrás, rebote en Carbonero. Ahí saque de costado. Saque de costado que va a ser Quiroga. A este Quiroga es para Márquez. Podía Velázquez. Saca ya Cuesta a buscarla. El payaso para Brian. No puede Sarmiento. Farré, va Farré. Toca para Márquez. Aquí está Márquez. Está picando el picante. Le entró Márquez. Se animó el número 9.
cuando picaba Pereira por derecha solito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La amarilla por qué? Imagino por una cosa que dijo, porque si Campestrini está perdiendo, sí, se tiene que apurar, no va a demorar. Imagino por algo que dijo. Es la quinta para el arquero de Arsenal, se pierde el próximo partido. Zapata. Ay, 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 recibe un golpe de Aguirre. Martín Zapata, tarjeta amarilla, está molestado, ¿no? Roja directa para Aguirre. Y el enojo de Aguirre, después pega un pelotazo allí cerca del banco. La calentura de Nicolás Aguirre. Y a ver qué dice. A veces el fútbol te pone mala cara. Una noche fatal para Arsenal, el enojo de Aguirre. Ahí va con la mano arriba, lo golpea fuerte a Zapata. Es una jugada de tarjeta roja. Se van a recuperar 4 minutos. Muy bien, Ángela. A continuación, Vélez River, en Fútbol para Todos. Más tarde, 6-7-8, con Naval Medina de invitado. Luego revivimos el gran triunfo de Maravilla Martínez frente a Chávez. Tiempo neto de juego. Nada. General da 45 minutos sí. Este tiempo de juego. Ahora dio 37. Muy flojo el partido. Ahí pega el pelotazo Aguirre, enojado por la expulsión. Se viene Márquez, se acaba el encuentro, señores. Está ganando Belgrano. Alta. Tiro libre para el Pirata. Se va a terminar. Se acaba el encuentro, señores, aquí en Sarandí. Y todo lo hace lento Belgrano, obviamente, esperando que pasen los segundos. ¿Para qué pite Giannini? A ver, tiro libre, ¿qué va a hacer Zapata? Espera Tete, espera Márquez. También está Pereira. Quiere Velázquez, mete el centro, arriba la pelota para Tete. Llega Pereira. Saque de arco, saque de arco. Marca el árbitro Giannini. Saca rápido Campestrini. A ver si puede en esta. Se le acaba el tiempo a Arsenal. Ferre que gana. Este es Gerlo. El Marcelo Ortiz que regala, la deja pasar Quiroga para que sea lateral. Arbonero que presionaba, por eso no la dejó ir. Este Gerlo, se le fue la pelota. Metele que se termina. Corre con Marcone. Pelotazo de Marcone para Carbonero. Ganaba Pérez. Este Benedetto, se viene Carbonero. Olave al piso. Olave al piso y aguanta el triunfo. Se acaba el partido, señores. Olave en la salida. Torre que no puede. La mete Gerlo, recupera González. El toque atrás es para Quiroga. Gerlo, Torres. Falta y apurate. Falta y apurate. Todos arriba, todos arriba. Se acaba el partido. Minuto final del encuentro. Le va a pegar Campestrini la última para el conjunto de Alfaro en este partido. Todos arriba, no quieren empatar. Ay, se resbala Campestrini, queda corto, gana Velázquez. Y si le pegás, no está Campestrini. El toque es para Zapata, se vienen para el segundo. Solo Pereira, solo Pereira, solo Pereira. La pelota es para el Picante. La tiene el Picante, el Picante, el Picante, Picante, Picante. Lo liquidabas. Igual se termina. Carbonero. Sarmiento que no puede, Farré, saca Quiroga, se acaba el encuentro, Arcone, Cuesta, la punta del Picante Pereira, Campestrini, Campestrini con todo, se termina, va a pitar el árbitro Giannini, a buscarla Farré, Zapata, va a ser la última, va a ganar Belgrano,
Arque, falta. Dice que sigue el árbitro. Pone para el picante habilitado. La tiene el picante para el segundo. Entonces el picante para Velázquez. Velázquez. ¡Gol! Lo liquida Jorge Velázquez. Belgrano 2, Arsenal 0. Va a ganar el Pirata cordobés aquí en Sarandí. Estaba rondando el gol. Ahí está el intento de Velázquez. Nace la jugada ahí. Está solo Pereira. El picante se frena, amaga. Y acá aparece Velázquez para definir. Otra vez el toque de el picante Pereira y la definición de Velázquez para poner cifras definitivas. Belgrano de Córdoba 2, Arsenal 0 en Sarandí. Se terminó, señores, se terminó. Arsenal perdió el invicto como local. Llevaba 14 partidos sin caer en esta cancha y lo perdió contra Belgrano. Y acarrea la segunda victoria consecutiva. Le ganó a Racing y ahora le ganó en esta cancha al equipo de Alfaro. Una victoria muy celebrada por la gente de Córdoba, por la gente de Belgrano, aprovechando el mal momento de Arsenal, que tuvo más la pelota, 56.3, 43.7, una sola tarjeta roja, expulsado Aguirre de Arsenal de Sarandí. 13 ocasiones, pero Belgrano 3 cada uno. Pero Belgrano al final terminó siendo más claro y logró un gol más a esta victoria frente a un Arsenal que no se pudo recuperar de la derrota del otro día. Aquí están los goles. Sobre el final de la primera etapa aparece Pitinari, Lucas, nacido en Laborde, Córdoba. Se lleva la pelota por la derecha, no puede rechazar el jugador de Arsenal y aquí aparece Pitinari y mete este zurdazo abajo. Cuando no había hecho méritos Belgrano para sacar ventajas. Arsenal empezó bien, después se le nubló el partido, se le complicó y no llegó. Hasta que a los 4 minutos de tiempo recuperado, aquí está el picante Pereira, ahí aparece Velázquez, el toque de Pereira, la definición de Velázquez libre, la impotencia de Campestrini y la victoria de Belgrano de Córdoba 2-0. Nos estamos despidiendo, nos vamos. Gracias Ángela, gracias Javier. Abrazo. Un placer. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Nos vemos, nos despedimos. Chau. Gracias por acompañarnos. Se viene Vélez y River en Fútbol para Todos.